Estamos en Carnaval de Primera a través de la pantalla de Canal 7. El agradecimiento a Fernando Ruiz, quien está con la cámara y puesta en escena. Roy, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia de Canal 7. Un placer estar compartiendo otra noche más, segunda jornada de la segunda rueda aquí en el concurso oficial de agrupaciones, con tres agrupaciones que vienen ya por su retruque, como quien dice, por su segunda rueda de ajustes para ver y pelear por los primeros premios de la categoría. En primer lugar vamos a tener a Lonjas Bohemias, en segundo lugar vamos a tener a la Unión Candombera y abre la categoría de Murgas, Saltó el Churri. Vamos a ver qué nos depara el destino para esta noche. En instantes este espectáculo, el agradecimiento también a Pablo Canavarro en el control central de emisión. En instantes vienen los conjuntos a Canal 7. Pago en línea de tributos departamentales con débito bancario. La Intendencia de Tacuarembó ha incorporado este nuevo servicio con el objetivo de otorgarle más facilidades al contribuyente, para que, desde donde se encuentre, utilizando las herramientas digitales, pueda ser efectivo el pago de contribución inmobiliaria urbana, rural, semovientes, convenios, comercio y necrópolis, ingresando a www.tacuarembó.gov.uy. Cumplir en fecha es la mejor forma de construir más para todos. Intendencia de Tacuarembó. Que te sirva de inspiración. Kiosco Cabezas, un formato para estar mucho más cerquita tuyo. Pasá por nuestro nuevo local de 18 de julio 397 bis y disfrutá de toda la línea de Cabezas Beer y de la comida casera deliciosa de Sapere calentita. Pronta para disfrutarla en nuestro local. Si no podés pasar, pedilo al 092-989-700, que te lo llevamos a la puerta de tu casa. Cabezas Beer, la cerveza nacida en Tacuarembó. ¿Qué guardas en el corazón? Viví el carnaval en Mónaco Calzados. Arrancó la liquidación de temporada. Comprando 1.000 pesos... te regalamos 500 en mercaderías, todos los medios de pago. Imponente carnaval con Mónaco Calzados. Mueblería El Cabeza, variedad en bicicletas en carbono, en todos los rodados. Gran variedad en electrodomésticos en Yuta, Consul y LG. Colchonería completa y a medidas. Variedad en Somiers, 1, 2, plaza y media y 2 plazas y media. Solicite su préstamo Welp, hasta 400.000 pesos solo con su cédula. Para pagar hasta en 36 cuotas. Gran variedad. Variedad en placares y juegos de living. Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. En Nuestra Pizza contamos con la destacada pizza hecha en horno a leña. Y además, gran variedad en hamburguesas, fritas, italianos, sándwiches calientes, milanesas napolitanas, faena y mucho más. Llegamos a vos a través del 091-899-084 o el 092-324-383. Nuestra Pizza. Sabemos de esto. Que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente. Este 27 de marzo, votá sí en defensa propia. Los 135 artículos a derogar representan un retroceso para nuestros derechos y libertades. Atacan una justicia equilibrada y contrarrestan todos los avances obtenidos por el pueblo uruguayo. Por trabajo, por vivienda, por educación, por libertad, por seguridad, votá sí. Si busca audio, iluminación e instrumentos musicales para uso doméstico, DJ o profesional, hay un solo lugar donde encontrarás todo al precio más bajo del país. Bafles potenciados y pasivos, procesadores, luces robóticas, cabezas móviles, tachos LED, microfonía, consolas y potencias de audio, instrumentos musicales y accesorios, computadoras e insumos, electrodomésticos, televisores, informática y todo lo que te puedas imaginar. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Somos distribuidores oficiales de GCM Pro.
Audix, Powerfield, Feber y muchas más marcas. SistemaUFO.com, 18 de julio, 308. Tacuarembó, teléfono 4632-8888. Continuamos en Carnaval de Primera a través de Canal 7. En primer término se presenta Lonjas Bohemias. Correcto, esta comparsa es la decana del Carnaval de Tacuarembó en la categoría Sociedad de Negros y Lúbolos. Es la comparsa que tiene 30 años en el Carnaval. Y bueno, vamos a ver qué se trae el Jimbo, que tuvo poco tiempo para trabajar entre la primera y segunda rueda. Así que disfrutamos entonces de Lonjas Bohemias. ¡Lonjas Bohemias! Soy aquel que viene de otro tiempo y otros mundos, del que quizás muchos de ustedes no llegan a comprender nunca. Mi sabiduría es eterna, pues todo lo he visto y todo lo sé. Soy la luz creadora que ha tomado forma humana para poder comunicarme con ustedes y dejarle a ellos un mensaje. Vengo a recordarle cosas, actos y conciencias que quizás lo han dejado de lado o simplemente no lo tengan en cuenta. 26 años hace ya desde que el espíritu ancestral, unido con la magia de la eterna negritud, les ordenó formarse frente a un tambor para crear una comparsa. Desde ese momento, su espíritu se hizo uno con su alma. Floreció así el amor por el carnaval y el candombe, el cual los acompañó durante todos estos largos años, hasta que de pronto algo pasó. El mal llegó, enlutó al carnaval y enmudeció al tambor. Presos en libertad quedamos en nuestros hogares y han sufrido por no poder hacer lo que aman. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Un placer! ¡Buenas noches! Lonja y madera, viejos tambores, bohemia y son en la mamá vieja, contagia el fervor. Se plantan firmes, son gladiadores. Van anunciando Lonja Bohemia ya regresó. El gran millero, el estandarte, luna y estrellas alumbrando su paso de compás. Ya todos saben, hoy te lo digo y te lo afirmo, no hay amores como el candombe. Ya llegó Lonja Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti, ya llegó Lonja Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti. Ley, 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 ley. Fiesta y colores, bandera al viento, el escobero no muestra el camino, bailados por él. Y la nostalgia hoy nos convoca, el conventillo se vuelve a encender otra vez como ayer. Por calle Alcina y al medio mundo, por Don Gaboto es un pasado que vuelve a nacer. Ya llegó Lonja Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti, ya llegó Lonja Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti. Ley, 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 ley. Lonjas Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti, ya llegó Lonjas Bohemia para ti, ya llegó candombeando para ti.
tremendo sabor. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, animal? ¿Qué estás mirá, haciendo? Mirá cómo estoy. Pará. Mirá cómo estoy. Estoy loco. Pará. Estoy loco. Marquito. ¿Qué hace vos? ¿Estás entrenando? ¿Estabas entrenando para el maratón? No, estoy entrenando para ser gramillero. Pero jodido manera hace calor hoy, cara, ¿no? Calor bárbaro hacía hoy, ¿no? Pero igual trabajé, loco. Gracias a Dios, con buena salud, bastante laburo. Ya me cambié. Y vos sabés que me voy a estar yendo para el ensayo, para la esquina donde nos juntamos siempre. Vos vas a venir. Sabés que tengo pocas ganas ahí, ¿no? ¿Y eso? Pero hoy llegué a casa. Sí. Me levanto a las 2, ¿no? Como todos los... Y ya sé. Y voy a casa a las 4 de la tarde, como siempre, a garroñar a la vieja, ¿no? La vieja y el viejo están allá. Sí. Me reciben. Como cuando miro para el costado así veo un traje de gramillero. Le pregunto a la vieja, le digo, vieja, ¿qué estás haciendo? Dice, no, te estoy haciendo el traje, vas a salir este año en carnaval. Digo, bueno. Digo, de ese momento decidí salir en carnaval. ¡Bien! ¿Y la chinita sabe hacer ropa de carnaval? Bueno, eso dicen, ¿no? Poco, pero... Vamos para la esquina. Vamos para ahí. Vamos a ver los gurises, cómo andan, eso. Todo bien. Mirá, la esquina está igualita, vos. Igualita, de hace 3 años atrás. La Pero esquina, los gurises no llegaron. ¿Y dónde están? Y no sé. ¿Estaré soñando? No, ahora me doy cuenta. No estás soñando, Marquito. ¿No te das cuenta? La gente está, pero no está. ¿Cómo que están, pero no están? No entiendo. ¿No te das cuenta? Es culpa del gran mal. Hemos perdido familiares queridos y amigos amados por esa culpa. Estamos refugiados todos en nuestros hogares hasta que todo esto pase. Pero entonces, no me diga, ¿no habrá carnaval este año? Y mirá, así como va la cosa, no sé. Pero igualmente, la medida que tomen va a ser acertada. Debemos cuidarnos y salvaguardar a nuestras familias. Igual. Desierta nos alejó el dolor de la luna.
Este es un mensaje de la Junta Departamental de Tacuarembó. La Junta apuesta a la vida, evitar aglomeraciones, usar tapabocas, apoyar el sistema de vacunación, son herramientas necesarias para un nuevo amanecer. Salva tu vida y las de los demás. Colabora Junta Departamental de Tacuarembó. Cervezas más frías en Barobar Ancap. Barobar Ancap, 18 de julio y Catalogne. WhatsApp 092-647-182. Barobar Ancap. Aprovecha la promoción de Cable 2000. Marzo gratis y 6 meses a mitad de precio. Hacete socio. Pedí promotora al 46-32-51-40 de Cable 2000, el de los canales uruguayos. En este carnaval, logra la mejor sonrisa visitando Hipora Dental de la doctora Romina Pese en 25 de mayo 329, esquina Catalina. Los diagnósticos y el presupuesto es gratis. Se realizan extracciones dentales, eliminación de caries, prótesis y ortodoncia. Aprovecha la promoción de febrero por limpieza de sarro a 1.200 pesos. Por más información, llama al 092-218-290. Imponente carnaval en Mónaco Athletic. Recibimos las últimas colecciones de Nike y Adidas. Calzado, indumentaria y accesorios con la última tecnología. Todos los medios de pago. Imponente Mónaco Athletic. En Barrio Don Audemar, en la calle Leonel Viera, 476, se encuentra Carrito y Rotisería La Familia. Todos los días, al mediodía, un menú diferente. Y en la noche, comidas rápidas, napolitanas, hamburguesas, la más grande y rica milanesa al pan. Sándwiches, chivitos, olímpicos, pizza por metro. Haga su pedido a los celulares 092-077-322, 092-136-990, teléfono 4632-0169. Carrito y Rotisería La Familia. La mejor ración de Tacuarembó la encontrás en El Racionero. Comidas para todas tus mascotas y con muy buenos precios. Encontranos en Avenida Oliver, a pasitos del centro de barrio número 5, frente seccional sexta. Amplio almacén con todos los productos y las bebidas bien frías. Los militantes nacionalistas de Tacuarembó, integrantes de Tacuarembó No Deroga, apoyamos los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se quieren derogar. Estamos convencidos de que es una ley muy positiva para el país, que principalmente genera derechos a los ciudadanos, y eso se ha demostrado en su más de año y medio de vigencia, porque entre otras cosas, prohíbe que las condenas por delitos graves sean reducidas. Agiliza y facilita el mecanismo de adopción. Los trabajadores pueden cobrar en efectivo. Permite conservar su número telefónico. Por estas razones y muchas más, es que defendemos la LUC. Lo importante es que la gente esté informada antes de votar, sin mentiras y sin que hubieran ocurrido las catástrofes anunciadas por la oposición. Yo voto no. No al palo en la rueda. Departamental Nacionalista de Tacuarembó. Disfrutamos en Canal 7 del espectáculo de Lonjas Bohemias. Seguimos en la categoría de Sociedades de Negros y Lugolos con Kerroy.
nos toca el momento ahora de disfrutar de la Unión Candombera, una de las comparsas nuevas que tiene la ciudad de Tacuarembó, y vemos que hizo en la primera rueda y tiene muchas cosas para ajustar, como lo dijimos ya en los micrófonos, tiene muchas cosas para ajustar, y veremos qué trae la comparsa que viene allí del barrio El Sandú y de la mano de Yishica Alves, a ver qué nos trae esta nueva comparsa. Ahora, Unión Candombera. Al cielo con cada copa.
va a hacer bailar. El puñito. ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces parado solo ahí? Viendo cómo ha cambiado mi ciudad, mi barrio. Cómo ha cambiado todo. Fíjate que ahora ya ni la mano nos podemos dar, ni en un estrecho abrazo nos podemos conectar. Ya eso ha cambiado. Ahora es la época del puño. Cierto. Por esta pandemia. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cómo ha cambiado todo? Primero la pandemia, ahora supuestamente esta guerra que está al comenzar. Fíjate que ha cambiado tanto que
que en nuestra época no había tanto esto que ahora hace poco escuchaba en radio. Una chiquilina de un pueblito de esta ciudad se va a buscar mejor futuro para sus hijos, estudiar en Montevideo, y termina asesinada. También la otra guerra, la guerra de la sociedad, esta, fíjate, ¿cómo te puedo explicar? Me da pena saber que una niña de 8 años, tan solo 8 años, no pudo continuar su vida porque no tuvo quien la trasladara a la capital del país. Es verdad. Sí, cambiará todo. En fin, la vida cambió. Es que muchas cosas han cambiado. El ser humano civilizado ya no es tan humano, ya no es tan civilizado. Es verdad. Pero estoy seguro que hay cosas que no han cambiado, que no han cambiado en vos, que no han cambiado en este hermoso público que tenemos hoy, que no han cambiado en mí. No ha cambiado esa sana costumbre de sentir una lonja estremecer que repica nuestra alma y nos hace renacer. Pero decime, años que no te veía, recuerdo que éramos gurises cuando dejé de verte. Si llego a Tacuarembó y, como te dije, todo estaba cambiado. Pensar que antes corríamos por este barrio. Sí, recordaré. Corríamos por estas calles y hoy no me queda otra que recordar, y al mirar recuerdo a los que ya no están. Y a los que están también, a Dios gracias, ¿viste? Que ¿te acordás del Toco Leal? Sí, claro que sí. De Guido Leal. Claro. Larraz, Juan Viera. Juan Viera. ¿Te acordás que nos encontrábamos siempre en el Ombú? En el Ombú, ¿cómo no recordarlo? Estaba en la esquina de General Artigas y Baltasar Brun. Exacto. En el terreno de los Viera. El allí terreno estaba. Los era, Viera. Era la cita casi obligada de todos los mediodías. Mediodía. Mediodías, es un decir, también de las tardecitas, de las noches. ¿Y cuántos amaneceres disfrutamos en dicho lugar? Si tanto recuerdo, pero, ¿no? Qué lindo que era disfrutar esos tiempos cuando hermoso. Tomamos. Sí, hermoso. Nuestro querido barrio. Cualquiera es el de la bienvenida, también el de la partida, y el que siempre está en la espera, si así está la terminal, a que el taco te reciba y el beso de despedida que nunca te va a faltar. Cruzando el se ve donde convergen dos calles que son Herrera y Luis Valle, en la Plaza Bernabé, que su entorno siempre fue de gente trabajadora, gurises que a toda hora con la pelota en los pies. Y ahí somos los aliados, los Rodríguez, los Rivero, los Correa y los Fierro, los Freitas y los Quijano, Amanda pone su grano, igual que los Benavides y los Rosa, no me olvide, Boliches que era en su mano. Los Mundos, Fernández, Viera, los Cardoso, los García, y todos pertenecían a una estirpe futbolera, y fue así, de esa manera, que se forjó en la virtud la escuelita del Fialuz, la decana compañera. Estaban los Santander, los Morales, los Antunes, los Fagundes y Xavier, igual viento que el ayer. Brindo por los apellidos, con mi copa su salud,
como hermanos en Sandú, eternamente unidos. Grito por los santos giros, con mi copa su salud. Como hermanos en Sandú, eternamente unidos, eternamente. Qué lindo ver esta guisada, disfrutar. Qué hermoso. Y a todo esto, ¿vos te acordás del Tibe Morales? El Tibe Morales. Qué personaje el Tibe. ¿Sabés que me parece que lo vi en uno de los rincones? De verdad. A ver, para, vamos a buscarlo, porque creo que el Tibe... Mirá, vamos a visitarlo. Vamos, porque a el Tibe es de esa... De eso viviente que tenemos. El Tibe es esa persona de barrio, esa persona que estaba constantemente ayudando. ¿Cómo no me voy a, si acá lo tenemos? Escuche. Pero mira, ¿no te da ganas de darle? Sí, es. Un abrazo, sí. Tibe Morales. Pero, ¿cómo no me voy a acordar del Tibe? ¿Te acordás? ¿Te acordás la soya? El Tibe estaba desde las 5 de la mañana realizando las ollas para su club querido Fialú, ¿verdad, Tibe? Y después, ojo, siempre estaba pendiente de cada actividad artística, o para la Celeste, o para cada comparsa que salía, porque el Tibe estaba ahí, era solo gritarle. ¿Sabes, Tibe? Hace poco estuve con esta barra amiga y me muestran una foto, el Tibe con la camiseta de Fialú. Qué lindo, con la camiseta de Fialú y una copa. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Sabés qué era? Era el Tibe que los señores habían salido campeones. Los señores salieron campeones y el Tibe estaba ahí. Yo le dije, ¿es el técnico? Dice, no, es el equipier. No. Entonces el Tibe lleva el agua. No. Digo, pará, chichica, Eddie, decime. ¿Qué hace el Tibe? ¿Sabés lo que me dijeron? Me resumieron tan claro todo. Me dijeron, el Tibe para nosotros es el Tibe. ¿Sabés qué es? Es un padre para el barrio. Ejemplo de humanidad, de colaboración. Tibe, querido, es un honor que hoy estés con nosotros. Viviente, ejemplo de lucha, esfuerzo. Eso, mi amigo, eso es el Tibe. ¿Cómo no me voy a acordar? Todo un personaje el Tibe. Criado en los
alimentos vitales. Su familia es la guarida, y como padre exitoso, como amigo bondadoso, compañero que te cuida. Un tropezón no es caída, siempre vuelve a levantarse. No hay tiempo de achicarse para pelearle a la vida. En Nuestra Pizza contamos con la destacada pizza hecha en horno a leña. Y además, gran variedad en hamburguesas, fritas, italianos, sándwiches calientes, milanesas napolitanas, faenà y mucho más. Llegamos a vos a través del 091-899-084 o el 092-324-383. Nuestra Pizza. Sabemos de esto. Viví el carnaval en Mónaco Calzados. Arrancó la liquidación de temporada. Comprando 1,000 pesos, te regalamos 500 en mercaderías. Todos los medios de pago. Imponente carnaval con Mónaco Calzados. Este 27 de marzo, votá sí en defensa propia. Los 135 artículos a derogar representan un retroceso para nuestros derechos y libertades. Atacan una justicia equilibrada y contrarrestan todos los avances obtenidos por el pueblo uruguayo. Por trabajo, por vivienda, por educación, por libertad, por seguridad, votá sí.
Si busca audio, iluminación e instrumentos musicales para uso doméstico, DJ o profesional, hay un solo lugar donde encontrarás todo al precio más bajo del país. Bafles potenciados y pasivos, procesadores, luces robóticas, cabezas móviles, tachos LED, microfonía, consolas y potencias de audio, instrumentos musicales y accesorios, computadoras e insumos, electrodomésticos, televisores, informática y todo lo que te puedas imaginar. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Somos distribuidores oficiales de GCM Pro, Audix, Powerfin, Feather y muchas más marcas. SistemaUFO.com, 18 de julio, 308. Tacuarembó, teléfono 4632-8888. Mueblería El Cabeza, variedad en bicicletas en carbono, en todos los rodados, gran variedad en electrodomésticos en Yuta, Consul y LG, colchonería completa y a medidas, variedad en somieres, una, dos, plaza y media y dos plazas y media, solicite su préstamo WELP, hasta 400 mil pesos solo con su cédula, para pagar hasta en 36 cuotas, gran variedad en placares y juegos de living. Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. ¿Sabías que la Dirección General de Desarrollo y Producción, ex Prodema, ofrece servicio de extracción de miel, locales de comercialización de artesanías, artesanatos, promoción de la huerta familiar, capacitaciones, asistencia técnica y financiera? Dirección General de Desarrollo y Producción, respaldamos, asistimos y financiamos la producción del departamento. Intendencia de Tacuarembó. Disfrutamos a través de Canal 7 de la actuación de Unión Candombera. Cambiamos de categoría, ahora Murgas. Correcto, vamos a ver ahora la actuación de Saltó el Churré, que se presenta abriendo la categoría en su segunda rueda. ¿Qué nos presenta esta murga que tenía cosas para ajustar en el medio, que tenía cosas para ajustar en lo coral? A ver qué nos depara el destino con esta gran murga que viene a pelear por el primer puesto de la categoría. Saltó el Churré, con ustedes. Soñarte en cada febrero. Lai, 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 lai. Te vamos a cantar. Vamos a cantar. Entre serpentinas. Serpentinas. Viene la rabal bajo el farol de la esquina. Es el amor y la dicha que en carnaval se respira. Canta la invención. Pienso, le explico que puedo ser.
imaginación y fantasía toda. Está tablado que recorrer, trepados en un camión, llevar la cara pintada y alguna mueca en el alma. Volver para una vez más, cantar con el corazón, pregón que al enaltecer los versos que van. Vuelve, vuelve la alegría, llega la sonrisa, contagiando el país. Otro nuevo carnaval. ¿Qué más decirle que contentos? Es una gran alegría poder volver a cantar. Terminó el 2019, un año como la mierda, pero llegó carnaval. ¡Sí! Pintaba lindo el 2020, pero otro 19 se vino para quedar. Salió del COVID-19, un virus de porquería que no se termina más. No paralizó todo el año, paró hasta la economía, paró hasta la educación, paró todo hasta el transporte. Ha parado hasta el amor. ¡No! Me han cerrado los moteles. ¡No! Me han cerrado los butecos. ¡No! La madre que nos tiró. Nos quedamos sin laburo, quedamos sin carnaval. Que se pare todo el mundo, pero que no deje ensayar. La verdad que otro año jodido, con el cambio de gobierno no nos reponemos más. Si descubro el desgraciado que hizo sopa con vampiro, lo voy a tener que colgar. Pero son tantas las teorías como las que el amor ahora le va a contar. Que por detrás de todo este virus encontraremos muchas teorías conspiratorias, como que fue inventado para matar a los viejos y a todo aquel que genere un gasto para el gobierno. Ahora que el tiempo que antes faltaba ahora nos sobra. Río aburrido. Y allá en mi casa no aguanto más tantas horas libres. Salí a buscar quién fue el inventor de todo este cuento. A ver si vuelvo a quedar sin tiempo de aburrimiento. Resulta que en un laboratorio muy alejado. ¿A dónde, Martín? Precisamente escondido allá atrás de aquel bañado. Dos científicos planeando un experimento. Ponían en riesgo la vida de todo el planeta entero. Con fundamento de neurociencia ellos pretendían entender cómo funcionaba el cerebro humano. Hacer un virus que nos mantenga muy distanciados, para que el circo del miedo nos deje paralizados. Ay, Asdrúbal, qué miedo tengo de este bicho, por favor. No seas malo. ¿Vos nunca escuchaste sobre las profecías de Nostradamus? Escuchá, mirá. Según la profecía de Nostradamus, para el año 2020 se iba a terminar el mundo. Parece que ha acertado lindo, explotó el coronavirus que estaba en la predicción. Anunciaba
muchas otras fiestas milenarias. Y para el 20 de junio era el día del apocalipsis, pero se ve que hubo paro y por medidas preventivas se corrió para después. Con orden de quedarse en casa me encerré como en un búnker, perseguido por demás. Completamente bombardeado, todos los informativos anunciaban que perdíamos muchísima vida más. Estuve 30 días encerrado, me estaba quedando bicho y no aguantaba la locura. Me escapé a dar una vueltita y resulta que en la plaza había brutas capinchadas. Se formó un ecosistema, habían vacas y lagartos. Era toda una locura lo que estaba viendo yo. Dicho suceso me ha marcado, he generado conciencia lo que provoca el humano. Todos los días en la roca no cuidamos el planeta, lo contaminamos más. Parece que con esto del encierro le dimos el tal respiro y emigró la animalada. Y pa' colmo se revino la langosta que viene de metro y medio. No hay parabrisa que aguante, el seguro no me cubre. El tema de la langosta estaba en la predicción. Con todos estos infortunios no podemos hacer nada, ya que no lo manejamos. Parece que este negocio, digo, toda esta pandemia es de asunto superior. Dijeron la frase correcta, que es lo más acertado para cortar el contagio. Dijeron quédate en casa, pero no especificaron la verdad de dicha frase, ya que nunca nos dijeron quédate en casa de quién. Aquí en Canal 7 disfrutamos de las actuaciones de Lonjas Bohemias, Unión Candombera y Saltó el Churré. ¿Cuál es el principal concepto o los comentarios en el final de este programa? Yo creo que las tres agrupaciones que vinieron a presentarse en el día de hoy en el concurso oficial de agrupaciones superaron lo que fue la primera rueda. En primer lugar, Lonjas Bohemias, que tuvo una brillante actuación, que tuvo pequeños cambios, que hubo cosas que mejoraron. Para destacar de Lonjas Bohemias el toque del tambor, que tuvo para destacar también el cuerpo de bailes, lo vimos al Chimbo también interpretando como gramillero y haciéndolo de muy buena forma, un muy buen toque del tambor, y bueno, a esperar ahora a ver qué pasa con los premios. En segundo lugar, una comparsa que es nueva en el carnaval, que viene allí del barrio del Sandú con un esfuerzo bárbaro para llegar al concurso. Tal vez no está para pelear las primeras ubicaciones, pero sí hizo un trabajo importante y dejó plasmado en su actuación que tiene grandes figuras para potenciar el futuro y a su vez tiene homenajes para la gente del barrio, como el Tibe Morales, como Blanca Rivero y como varios más que tienen para potenciar. Es una comparsa que vino y dejó plantado la categoría a futuro con mucho trabajo la gente del Sandú. Después tenemos en la categoría de Murgas, a Murgas Saltó el Churré, que la verdad vino a ser un espectáculo que colmó las expectativas de todo el público que se presentó aquí en el Parque Rodó, actuando de muy buena manera, presentando un coro muy ajustado, tal vez alguna baja en el medio de su repertorio, en la parte del cuplet donde entra a Torena, y se transforman muchos diálogos, se transforman largos y un poco pesados al público, pero la murga cada vez que vuelve a cantar, canta y de muy buena manera, muy bien trabajada de parte del sonido, muy bien trabajada de parte de las luces. Entonces una murga que va a estar peleando por las posiciones de privilegios. Esperamos ahora la actuación que falta de la categoría de Murga Sencillita y de Doña Florinda para dirimir los premios, los puestos de privilegio de la categoría. Hasta aquí Carnaval de Primera por Canal 7, muchas gracias por la compañía. En este carnaval, logra la mejor sonrisa visitando Hipora Dental de la doctora Romina Pese en 25 de mayo 329, esquina Catalina. Los diagnósticos y el presupuesto es gratis. Se realizan extracciones dentales, eliminación de caries, prótesis y ortodoncia. Aprovecha la promoción de febrero por limpieza de sarro a 1.200 pesos. Por más información, llamá al 092-218-290. Aprovechá la promoción de Cable 2000. Marzo gratis.
y 6 meses a mitad de precio. Hacete socio. Pedí promotora al 46-32-51-40. De Cable 2000. El de los canales uruguayos. La mejor ración de Tacuarembó la encontrás en El Racionero. Comidas para todas tus mascotas y con muy buenos precios. Encontranos en Avenida Oliver, a pasitos del centro de barrio número 5, frente seccional sexta. Amplio almacén con todos los productos y las bebidas bien frías. Cervezas más frías en Barobar Ancap. Barobar Ancap, 18 de julio y Catalogne. WhatsApp 092-647-182. Barobar Ancap. Los militantes nacionalistas de Tacuarembó, integrantes de Tacuarembó No Deroga, apoyamos los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se quieren derogar. Estamos convencidos de que es una ley muy positiva para el país, que principalmente genera derechos a los ciudadanos, y eso se ha demostrado en su más de año y medio de vigencia, porque entre otras cosas, prohíbe que las condenas por delitos graves sean reducidas. Garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga y de los no huelguistas de acceder a trabajar. Establece que no se eliminen los antecedentes a menores infractores con delitos graves. Declara ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios. Crea un nuevo régimen de alquiler sin garantía. Permite conservar su número telefónico. Por estas razones y muchas más, es que defendemos la LUC. Lo importante es que la gente esté informada antes de votar, sin mentiras y sin que hubieran ocurrido las catástrofes anunciadas por la oposición. Yo voto no, no al palo en la rueda. Departamental Nacionalista de Tacuarembó. En Barrio Don Audemar, en la calle Leonel Viera, 476, se encuentra Carrito y Rotisería La Familia. Todos los días, al mediodía, un menú diferente. Y en la noche, comidas rápidas, napolitanas, hamburguesas, la más grande y rica milanesa al pan. Sándwiches, chivitos, olímpicos, pizza por metro. Haga su pedido a los celulares 092-077-322, 092-136-990, teléfono 4632-0169. Carrito y Rotisería La Familia. Imponente carnaval en Mónaco Athletic. Recibimos las últimas colecciones de Nike y Adidas. Calzado, indumentaria y accesorios con la última tecnología. Todos los medios de pago. Imponente Mónaco Athletic.